es un canto a la supervivencia de lo que queda de una raza, de una lengua. Enseña la historia, escucha lo que cuenta la leyenda sobre una tierra que un pasado encierra. Testigo del caído, del rey vencido, de raza esclavizada, lengua olvidada y conquistada. Lucha cuerpo desnudo, que con el invasor no pudo, solo con coraje y piel de escudo. Rompió su lanza, su guerra descansa, el aborigen ya no avanza. 94 años de contienda, a la venta en una tienda. Indígenas por ciento, con un futuro incierto. Vendidos fueron reyes convertidos en esclavos. Su orgullo herido por lo que son y lo que han sido. Mi vida y mis costumbres, mi sangre dividida. Mi tradición, mi nombre, mi identidad perdida. Junto a mis sentimientos, dicen lo que yo siento. Me debes creer cuando grito al viento y digo que soy un mensei de mi propio mundo, el rey. Yo soy un mensei de mi propio mundo, el rey. Mensei de mi reino, de mi tierra, Guanarteme. País, mi hermoso país, yeah. En esta tierra que me vio nacer, esta tierra bendita que me enseñó a crecer, sí. Es mi país donde tengo mi esperanza, y a pesar de lo que digan, tuya es mi vida y alma. Y llegaré el día en que te liberaremos, levantaremos los puños como nuestros ancestros, sí. Y no habrá quien se avergüence de tu nombre. Lucharemos por tu gloria, por tu historia y tus hombres, en esta tierra que me vio nacer, esta tierra bendita que me enseñó a crecer. Es mi país donde tengo mi esperanza, y a pesar de lo que digan, tuya es mi vida y alma. Y llegaré el día en que te liberaremos, levantaremos los puños como nuestros ancestros, y no habrá quien se avergüence de tu nombre. Lucharemos por tu gloria, por tu historia y tus hombres, en esta tierra que me ha dado alegrías y penas. Es mi país el hogar de derrotas eternas, desde la que levanté al pisoteado, y la vida de un hombre vale solo 10,000 paros. Es mi país que se esconde por temor a ser asesinado, secuestrado, morir en un levantón, mientras políticos arrasan con todo a su paso. Y como siempre lo decimos, hasta suena trillado. En esta tierra se olvidó la sangre de antepasados que murieron con la gloria, ya se ha quedado enterrado. Ahora nadie le interesa su raíz y su cultura. Todos queremos dinero a pesar de la angustia, y es que se ha vuelto cotidiano humillar al hermano y ver en los periódicos cadáveres escenados. Nos van matando la sensibilidad y el amor de sentir el valor de la vida y el corazón. Nos han vuelto máquinas para trabajar, nos quitan tiempo para nuestra familia a disfrutar. No quieren que soñemos, nos pongamos a pensar en el futuro que a nuestros hijos vamos a entregar. Ahora da miedo planificar una familia, te puedes quedar sin hijos a la vuelta de la esquina. Pero todavía existe gente que no quiere caer y lucha día a día la esperanza hacer nacer. Gente que ama, representa el color de su tierra y abre sus negocios y siembra su parcela. Gente que sale de su casa por la mañana a trabajar con sus manos, sacar para la papa. Gente que viaja en el metro o en el camión, y a pesar de un día duro, a su gente le regala amor. Gente que al ver tirado a su hermano sobre la banqueta, se acerca a levantarlo, a luchar contra las penas. Gente que cuando ocurre una desgracia, no duda en proteger a inocentes a pesar de las balas. Gente que no le sobra ni un mísero centavo, pero cuando los visitamos nos ofrecen un taco. Gente que no tiene ni siquiera dónde dormir, pero en cada semáforo nos enseñan a vivir. Si tú eres de esos que aún siente que hay una esperanza, si eres de esos que no se venden partidos y tranzas, si tú eres un guerrero que no se detendrá, y con tu trabajo y esfuerzo algo sí lograrás. Quiero decirte, cuando piensas que nada has logrado, cuando tus manos estén cansadas de tanto trabajo, cuando tu alma ya no puede
pueda seguir en la batalla. Recuerda que un guerrero muere frente a la raya. Siempre. Nunca detengas tu esfuerzo por poco que parezca. Siempre. Porque por ti tu trabajo todavía vive esta tierra. Siempre. Si tú no has hecho nada por sentirte orgulloso. Siempre. Si tu vida está vacía, solo el dinero es gozo. Siempre. Quiero que sepas que el dinero no te servirá. Siempre. Cuando ya todo esté acabado y no quede nada. Siempre. Ni el oro ni el poder te regalará la gloria que solo a pocos se les dará esta dulce victoria. Victoria. Si tú no has hecho nada por rescatar tu tierra, ¿qué esperas para empezar? Este país te espera. Si tú no has hecho nada por revivir el barrio, ¿qué esperas para comenzar? Te estamos esperando. Si tú no has hecho nada por revivir tu barrio, ¿qué esperas para comenzar? Aquí estamos esperando. Yeah. En esta tierra que nos ama, nos representa. Es mi país. Aquí. Esta tierra que me vio nacer, corazón. En esta tierra que me vio nacer. Esta tierra bendita que me enseñó a crecer. Es mi país donde tengo mi esperanza. Y a pesar de lo que digan, tuya es mi vida y alma. Y llegaré de que te liberaremos. Levantaremos los puños como nuestros ancestros. Y no habrá quien se avergüence de tu nombre. Lucharemos por tu gloria, por tu historia y tus hombres. Hip hop, guerrilla y rima. MC Loco y nada más, ZR produciéndolo. Soldados de la calle, así lo hacemos y siempre lo haremos. Porque amamos este país. Este podrido país. Hip hop, guerrilla y rima, Crypto EEV, English, español, vamos a enigmar. Pensé mejor que voy hablando con muchos restaurantes o cafeterías que hay espacio. Then I thought maybe better I speak with many different restaurants, cafeterias who have space here. Canarias, Gran Canarias, Islas Canarias, and explain and preparar un sistema para que prepare a system that quien quiere participar, claro, por ejemplo, un euro. For example, one euro in cash, en efectivo, no con tarjeta, en comparación a juegos por internet, que lo importante que se puede pagar en efectivo is very important. You can pay in cash to the owner of the cafeteria. And then a game which connects between the different cafeterias and here in Canary Islands, un sistema, un juego que conecta todas las cafeterías aquí en Islas Canarias, que sí, que se puede jugar, bueno, prácticamente una mezcla entre juegos sin internet. Por lo más importante que se puede pagar así en efectivo, a mixture between a game without, well, the most important thing is without internet, the payment. Claro, luego el pagar en euro. Pero luego se calcula en cryptocurrency lo más probable, el Bitcoin. Eso es lo importante que se... bueno, eso es casi lo más importante para que se puede practicar las transacciones de Bitcoin, cryptocurrency. This is the most important thing anyway to practice these transactions. Of the cryptocurrency. So, okay. Bueno, voy a repetir un sistema, un juego o diferentes juegos
que se ve en la pantalla del ordenador. I repeat. One game or different games which you can follow on the screen in internet. So they, these different, los diferentes negocios, the different cafeterias, they can connect, and then the winner, for example, here one cafe, I think Gran Canaria, because I'm here in Gran Canaria, yo estoy aquí en Gran Canaria, así que lo más probable, aquí hay mucho más, digamos 5 o 10 cafeterías Gran Canaria, for example, here Gran Canaria, anyway, I'm here, so here will be more. And one y uno Tenerife, uno La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote, La Graciosa. So, and they connect, maybe in these different, okay, maybe more. They connect, and in total, maybe about, tal vez 100 personas, y el ganador, así, el premio luego va a ser mayor. The prize will be bigger. Si hay más gente que participa, if there are more people who participate, it will be more or less a 50%. The winner, el ganador, se lleva como 50%, como he dicho en los videos anteriores, as I explained in my videos before, how the percentage more or less. Así que, bueno, con dinero en efectivo, eso sería casi imposible. Anyway, with cash money without Bitcoin, this would be almost impossible, quiero decir, con dinero sin calcular en Bitcoin, porque tiene la gran ventaja que se pueden seguir las transacciones en el blockchain, en el... Sí, it's the big advantage that you can follow these transactions on the blockchain. So, así que hay poco espacio para defraudar corrupción. There is almost impossible to cheat corruption. Bueno, yo siempre prefiero decir cryptocurrency, por ejemplo, Bitcoin. I always like to say cryptocurrency, for example, Bitcoin, porque Bitcoin tiene la pequeña desventaja que las transacciones a veces no se ven tan rápido. Bitcoin has the little disadvantage that the transaction don't appear so fast. Así que posiblemente también se usará otro tipo de cryptocurrency, criptomoneda. So maybe we use a different kind of cryptocurrency, which appears faster, que aparece más rápido en el blockchain, which appears faster in the blockchain. Así que yo creo que voy a hablar ahí con diferentes cafeterías y organizar ese sistema. So I think I will walk and talk with these different cafeterias or restaurants and to organize this system. And I have a friend who knows a little to repair computers, so maybe, así que tengo amigo que sabe reparar ordenadores, así que posiblemente así también comprar ordenadores más barato, buy cheaper computers y posiblemente ponerlos, tal vez invertir un poco,
install them on maybe invert this way. Instalación servicio técnico. Por lo demás, a mí me gusta producir videos. And anyway, I like to produce videos. Y pienso también abrir una página de webcam live and chats. De sí, that I will open a site, website, webcam site about a live chat. Of course, paying in Bitcoin per minute, por minuto. Bueno, to talk about this project, para hablar de ese proyecto, o si alguien le gusta ese tema de inglés y español, who likes to little bit learn languages, English and Spanish. Psicología, psychology, anyway, soul trade game, I want to concentrate more in this. Quiero también seguir con el tema de negocio de almas, soul trade game. De todas formas, podéis seguirme en Twitter, soul trade game, arroba soul trade game. Y también tengo el Twitter, crypto EEV. EEV, abreviación por English, Español, Vanos Enigma. Escrito juntos, crypto, arroba, crypto, EEV. Y luego, más adelante, también tengo, abrí, parecido al CCBP, el DCBP, abreviación por Deutschland, Crypto, Bitcoin, P2P. A continuación voy a pegar este video que he publicado el 3 de noviembre con el título número 74 CCBP Canarias Crypto Bitcoin P2P Juegos DCBP Deutschland. So now I will paste that video I published on November 3rd, 2014. Perdón. 2014, se me olvidó decir. So I will paste that video now. Voy a traducir cada frase en alemán e inglés, así que aprovechad la ocasión para aprender idiomas. Ich werde jeden Satz in Spanisch und Englisch übersetzen, also nutzt die Gelegenheit, Sprachen zu lernen. I'll translate every phrase into Spanish and German, so use the opportunity to learn languages. Espero que sabéis lo que es cripto, Bitcoin y P2P, porque en este momento no quiero perder el tiempo para explicarlo. Ich hoffe, ihr wisst, was cripto, Bitcoin und P2P ist. Im Moment will ich nicht die Zeit verlieren, das zu erklären. I hope you know what crypto, Bitcoin and P2P is. At the moment, I don't want to lose the time to explain it. Espero que por lo menos sabéis lo que es Wikipedia, una enciclopedia libre que recomiendo. Ich hoffe, dass ihr wenigstens Wikipedia kennt, eine Enzyklopädie aus freien Inhalten, die ich empfehle. At least I hope that you know what Wikipedia is, a free encyclopedia I recommend. Tengo dos páginas similares en Facebook, CCBP para Canarias, España, y DCBP para Alemania. Ich habe zwei ähnliche Facebook-Seiten, CCBP für Kanarische Inseln und Spanien und DCBP für Deutschland.
I have two similar Facebook pages, CCBP for Canary Islands, Spain, and DCBP for Germany. En primer lugar, voy a organizar reuniones mensuales para hablar sobre estos temas, si hay demanda en los tres idiomas, y para preparar juegos con premios. In erster Linie werde ich monatliche Zusammenkünfte organisieren, um über diese Themen zu sprechen, wenn Nachfrage besteht in den drei Sprachen, und um Spiele mit Preisen vorzubereiten. First of all, I'll organize a monthly meeting to talk about these topics, if there's demand in the three languages, and to prepare games with prizes. Por ejemplo, 100 personas y cada uno invierte un euro en cryptocurrency, por ejemplo Bitcoin. El ganador gana 50%, lo que corresponde 50 euros. Y zum Beispiel 100 personas y jeder investiert 1 euro cryptocurrency, zum Beispiel Bitcoin. Der Gewinner gewinnt 50%, das heißt 50 Euro, und der Rest wird gespart. For example, 100 persons and everyone invests 1 euro cryptocurrency, for example Bitcoin. The winner wins 50%, which corresponds to 50 euro, and the rest will be saved. El resto se ahorra en una cuenta común, en cryptocurrency. Y cada año se hará una votación para decidir qué se hace con él. Der Rest wird gespart in einem gemeinsamen Sparkonto in cryptocurrency. Und jedes Jahr wird eine Abstimmung stattfinden, um zu entscheiden, was damit gemacht wird. The rest will be saved in a common account in cryptocurrency, and every year there'll be a voting to decide what to do with it. Más o menos 10% será reservado para la organización. El porcentaje exacto también se determinará por medio de votación. Mehr oder weniger 10% wird für die Organisation reserviert sein. Der genaue Prozentsatz wird auch durch Abstimmung festgelegt. More or less 10% will be reserved for the organization. The exact percentage will be determined by voting too. Quiero recordar que cryptocurrencies como Bitcoin tiene la gran ventaja de que las transacciones son muy transparentes. Se puede observar todo en el blockchain. Ich möchte daran erinnern, dass Cryptocurrencies wie Bitcoin den großen Vorteil haben, dass die Transaktionen sehr transparent sind. Man kann sie alle am Blockchain beobachten. I want to remember that cryptocurrencies like Bitcoin have the big advantage that the transactions are very transparent. You can observe them all on the blockchain. Estoy convencida que cryptocurrency es el futuro del dinero y que el valor va a subir. Ich bin überzeugt, dass cryptocurrency die Zukunft des Geldes ist und dass der Wert steigen wird. I'm convinced that cryptocurrency is the future of money and the value is going to rise. Español, English, Deutsch. Normalmente produzco solo videos en inglés y español. Normally I produce only videos in English and Spanish. Normalerweise produziere ich nur Videos en Englisch und Spanisch. Pero hoy voy a hacer otra excepción y traducirlo también en alemán. But today I make another exception and translate it into German too.
Aber heute werde ich noch mal eine Ausnahme machen und es auch in Deutsch übersetzen. Ya algunas semanas tengo escrito en mi lista de tareas por hacer de traducir el video hashtag BTC4. Now already some weeks ago I have written on my to-do list to translate the video BTC4, hashtag BTC4. Schon seit ein paar Wochen habe ich auf meiner To-Do-Liste geschrieben, den Video BTC4 in Deutsch zu übersetzen. Estoy segura que esta idea puede ayudar a mucha gente económicamente. I'm sure that this can help many people economically. Ich bin sicher, dass diese Idee vielen Leuten finanziell helfen kann. Y da motivación para aprender Bitcoin. And give motivation to learn about Bitcoin. Und Motivation geben, über Bitcoin zu lernen. En este momento el precio de Bitcoin es muy bajo, económico. At the moment the price of Bitcoin is very low, economic. Im Moment ist der Preis von Bitcoin sehr tief. Sería el momento ideal para invertir. Hoy es el 15 de abril 2015. Would be the ideal moment to invest. Today is April 15th, 2015. Es wäre der ideale Moment zu investieren. Heute ist der 15. April 2015. El 27 de marzo 2015 he publicado en mi canal de YouTube Vanos Enigma el primer video sobre hashtag BTC4 explicando cómo me vino esta idea. On March 27th of 2015, I published the first video about hashtag BTC4 in my channel YouTube Vanos Enigma, explaining how I got the idea. Am 27. März 2015 habe ich in meinem YouTube-Channel Vanos Enigma den ersten Video über Hashtag BTC4 veröffentlicht und erklärt, wie ich diese Idee bekommen habe. La idea consiste principalmente en lo siguiente. The idea mainly consists in the following. Die Idee besteht hauptsächlich in folgendem. Imprimir direcciones de Bitcoin en papel. Mínimo 10 o mejor 100. To print Bitcoin directions in paper, at least 10 or better 100. Bitcoin Adressen in Papier ausdrucken, minimal 10 oder besser gleich 100. Y luego poner en cada dirección de Bitcoin una pequeña cantidad de Bitcoin. And then put in every Bitcoin direction a little amount of Bitcoin.
und dann in jede Bitcoin-Adresse eine kleine Summe von Bitcoin transferieren. Y la próxima vez, cuando otra vez ves una persona por la calle pidiendo dinero, and the next time you see again a person begging for money on the street, und das nächste Mal, wenn du wieder eine Person auf der Straße betteln siehst, y para tus amigos y amigas, and for your friends, of course, und für deine Freunde natürlich, o tal vez de propina en un restaurante, or maybe a tip in a restaurant, oder Trinkgeld im Restaurant. Bueno, a la hora de imprimir también copiar y guardar las llaves privadas de Bitcoin, de direcciones de Bitcoin. When you print the Bitcoin addresses, copy and save the private keys of the Bitcoin addresses, of course. Wenn man die Bitcoin-Adressen druckt, auch die privaten Schlüssel, Bitcoin-Address-Schlüsseln, kopieren und speichern. Y a la hora de distribuir las direcciones de Bitcoin, escribir la fecha, por ejemplo, hoy es el 15 de abril 2015, escribir la fecha más plus 4 años igual 15 de abril 2019. And then in the moment when you distribute the Bitcoin addresses, you write the date, for example today April 15th 2015, plus 4 years is April 15th 2019, und dann in dem Moment, wenn man die Bitcoin Adressen verteilt, auf das Papier schreiben, das heutige Datum, zum Beispiel 15. April 2015 plus 4 Jahre ist gleich 15.04.2019. Luego vas a explicar a la gente, mira, esta es la llave privada, tú y yo la tengo, la tienes. Si no quitas, transfieres este dinero de Bitcoin en estos 4 años, yo lo vuelvo a tener o sacar. Then you explain to the people, look, this is the private key. I have it and you have it. If you don't take this money, Bitcoin, out of this account, I will take it out in this in these 4 years, at the end of these 4 years. Und dann erklärst du den Leuten, schau, das ist der private Schlüssel. Ich und du haben diesen privaten Schlüssel, Bitcoin-Schlüssel. Wenn du bis Ende dieser 4 Jahre das Geld Bitcoin nicht raustust, Transfer, dann hole ich es zurück. De esta forma das más motivación a la gente para empezar a aprender cómo funciona Bitcoin. This way you give more motivation to the people to learn how the technology of Bitcoin functions. Auf diese Weise gibst du mehr Motivation den Leuten zu lernen, wie die Technologie von Bitcoin funktioniert. En mi video antiguo. English, Español. Video mix number 25, video mix numero 25.
This time I want to talk especially about hashtag JCCVW, which I created some time ago, abbreviation for Justice Court Comedy in Virtual Worlds. Esta vez quiero hablar especialmente sobre el tema hashtag JCCVW, que el hashtag que he creado hace algún tiempo y es la abreviación por justicia, Justice Court Comedy in Virtual Worlds, justicia, comedia de justicia en mundos virtuales. I made already several videos about this hashtag. Ya he hecho varios videos sobre este hashtag. But this time, especially thinking of my last video, number 24, robot ethics. Pero esta vez especialmente pensando en mi último video, video mix número 24, Robot Ethics, ética de robots. First, I want to mention the episode of Simpsons, Treehouse of Horror, number 13. Primero quiero mencionar el episodio de Simpsons número 13, Treehouse of Horror, número 13. Just a side note, it's astonishing. Now many years in Spanish TV and at lunchtime and in the evening they are still showing about half an hour or more Simpsons, many years now. Es asombroso. Ya muchos años que por el mediodía y también por la noche enseñan por lo menos media hora de los Simpsons en la televisión española. Did you hear of the term Simpsonology? ¿Has oído del término Simpsonología o Simpson? Simpsonology. Maybe I'll check out if it in Spanish. Simpsonología. Todavía. Long story short, the moral of this episode of The Simpsons: the animals have more ethics than humans. Resumiendo este episodio de Los Simpsons. Los animales tienen más ética que los humanos. Remember my last video, video mix number 24, Robot Ethics, Cat Ethics. Recuerda mi último video mix número 24. Robot Ethics, ética de robots, and Cat Ethics, ética de gatos. And with a funny GIF, GIF is abbreviation for Graphic Interchange Format. Y con un gracioso GIF, GIF. Maybe it's a little helpful to compare robot ethics and cat ethics. Tal vez ayuda a comparar un poco el ética de robots y ética de gatos. Once I said to my mom, talking with this person is like teaching ethics to cats. Una vez he dicho a mi madre, mira, hablando con esa persona es como enseñar ética a gatos. They just do what they want. Solo simplemente hacen lo que quieren.
and the robots do what they are programmed to do. Y los robots hacen simplemente lo que están programados de hacer. The question is the responsibility. La cuestión es la responsabilidad. So in the end, you see, it's almost not controllable. Así que verás que al final no es controlable. But normal cats can never turn as evil as humans. Pero gatos normales nunca pueden volverse tan malos, hacer cosas tan malas como los humanos. Perversion, perversión, opposite land, el país de justo todo al revés, copyright, copy prohibition. Copyright es más bien no un derecho de copiar, sino una prohibición de copiar. Law of intellectual property, la ley de la propiedad intelectual. Especially because I like to produce video mix, I got very angry about the legal system and the perverse law of intellectual property, which inhibits innovation and freedom of expression. Especialmente porque me gusta producir video mix, me enfadé con el sistema legal, en especialmente la ley de la propiedad intelectual, que inhibe la innovación y la libertad de expresión. And if you continue to think about the legal system, you get more and more doubts. Y si continúas de pensar sobre el sistema legal, vas a tener más y más dudas. But still, I think it's important to have a place to talk about ethics. Pero igualmente pienso que es importante de tener un lugar donde se hable sobre ética. That's the main motivation why I created hashtag JCCVW, Justice Court Comedy in Virtual Worlds. Es la motivación principal por la que creado el hashtag JCCVW, Justice Court Comedy in Virtual Worlds, Justicia, Comedia de Justicia en Mundos Virtuales. Even on my main Twitter account, Vanos Enigma, the cover picture, I've got written Justice, who has the right to judge? Who is without sin, cast the first stone. Hasta en mi cuenta de Twitter principal, Vanos Enigma, tengo la imagen de cover escrito Justicia. ¿Quién tiene el derecho de juzgar? ¿Quién esté sin pecado que tire la primera piedra? And it's astonishing how often The Simpsons show some kind of court comedies. Y es asombroso cuántas veces los Simpsons enseñan algún tipo de comedias de juicios. I want to remember especially the lawsuit or court comedy of Homer Simpson when he sold his soul to the devil, Ned Flanders.
Especialmente quiero recordar el juicio de Homer Simpson cuando vendió su alma al diablo, Ned Flanders. And our legal system, the question is always, is it legal or is it illegal? En el sistema legal, normalmente la pregunta es legal o es ilegal? But it's more important to ask, is it ethical? Is it right or is it wrong? Es más importante preguntar, ¿está bien o mal? ¿Es ético? No es ético. Did you hear of the term jury nullification? ¿Has oído de este término? Ahora no sé en español, pero uno tiene el derecho de decir que, por ejemplo, no culpable porque la ley es injusta. You have the right to say it's not guilty because the law is not just, unjust. I want to remember especially the case of Ross Ulbricht, Free Ross, hashtag Free Ross, Dread Pirate, Silk Road. Especialmente quiero recordar el juicio de Ross Ulbricht, Silk Road, Bitcoin, and my profile picture of Innocent Crypto Kitty y mi imagen de perfil Innocent Crypto Kitty, que quiere decir el gatito inocente de criptografía. But it's medical catnip, pero es catnip médico. 30 years of jail for running a website which other people used for buying and selling catnip. 30 años de cárcel por hacer una página web que otras personas han usado para comprar y vender catnip. And I want to remember what said Roger Ver, Bitcoin Jesus. He said something like, the war against drugs cause more harm than the drugs themselves. Y quiero recordar lo que dijo Roger Ver, que es como el Bitcoin, el Jesús de Bitcoin. Dijo algo como que la guerra contra las drogas causan más daño que las drogas mismas. Okay, let's go back to, even if you would want to have a person like, and not just Roger Ver, the case of Charlie Shrim, another Bitcoiner, a very interesting case too, and one interview. I made a video, very interesting comment of Andreas Antonopoulos in one episode of Let's Talk Bitcoin. I think it's the video mix number. Yes, I had just a look. It's video mix number 17. Justo he mirado, es el video mix número 17 con Charlie Shrim. This comment I like too much, so I will paste it. Just paste it here. Este comentario me gusta demasiado, así que algunos minutos voy a pegar en este momento. Can agree to the fact that
whatever we have in this country that passes for a justice system has at least three tiers. There are, you know, people at the top who get infinite forgiveness for some of the most disgusting mega crimes and never face the tiniest consequence for their actions. You can put a million people out of their homes with fraudulent foreclosures. You'll never see the inside of a courtroom. You can rig markets, steal money from investors, defraud millions of people. You'll never see the inside of a courtroom. And yet, there's the other side of the scale where you have a situation of zero tolerance, where the slightest infraction, selling a loose cigarette for 30 cents, gets you a street-side arrest, judgment, and execution by strangulation, where jaywalking gets you shot by a cop, even if you're unarmed, and where cities run effectively debtors' prisons, where they rotate people through there for traffic fines and keep accumulating them until they end up in jail for violating subpoenas and things like that, and run it as a for-profit enterprise. And then in the middle is the middle class, caught in this justice system, this thin layer that's getting thinner all the time because they're getting squeezed from the bottom. And the middle class sees the top of this country getting away with mega crimes and sees a wave of zero tolerance coming at them that used to only affect minorities, but now is increasingly taking bites out of the middle class. And they're struggling desperately not to fall into this Orwellian zero tolerance justice system. That's not justice. I think everyone on this call probably has a similar perspective to this, but effectively what we're talking about is an erosion of the rule of law. And the most fundamental concept of the rule of law is equality in judgment. If a law exists, there is one tier. Everybody faces the same consequences for breaking that law. And that fundamental social compact has been violated. And for some stratum of the society, it never really existed. You know, some people were always going to feel the heavy boot of law with no recourse and suffered under that for 200 years. But now that is increasingly becoming the vast majority of the population. So you live in a society where the slightest mistake is very harshly punished. That's if you survive the police encounter. While you watch a country's so-called elite just roll from scandal to scandal, from crime to crime, with no one going to jail. War crimes, no jail time. Bank fraud, no jail time. All of these things, you know, surveillance and violating the constitutional rights of millions of people, not even a misdemeanor issue. It just gets legalized after the fact. Lying to Congress, no problem. And then Preet can promote his resume by going after Charlie. It's really a disgusting situation, but I think it's a situation that has nothing to do with Bitcoin per se. It's just a universal collapse of justice and the rule of law in this country, one of the few countries that actually had it. As that was so well said, I have no response to it. I completely agree with Andreas, everything he just said. It's not limited to Bitcoin. It's an overall, you see it with everything. I mean, look at the case of Aaron Schwartz. May he rest in peace. But once they have their sights on you, telling it's you per se, I think it's what you represent or who you are. There's no getting out of those sights. And the higher up you are, the harder it is for them to prosecute you. It just doesn't make sense for them. Our justice system has been corrupted or viewed to what it is today. And I created a hashtag, Let's Talk Justice.
maybe better hashtag Let's Talk Ethics. Y también he creado ese hashtag Vamos a hablar sobre justicia, Let's Talk Justice. Pero tal vez mejor Let's Talk Ethics, Vamos a hablar sobre ética. After this part of video mix number 17, I will paste a short video comparison of the two websites of Wikipedia about this episode of Simpson Treehouse of Horror number 13. Y después de esa parte del video mix número 17 voy a pegar un pequeño video en una comparación entre las dos páginas de Wikipedia en inglés, en español. I forgot to say in English, in comparison between English and Spanish of the episode of The Simpsons Treehouse of Horror, perdón, español ahora, comparación del episodio de Simpson Treehouse of Horror número 13. Comparing hashtag JCCVW to the real legal system, of course there is no such thing like judgment, rather a fiction punishment. Comparando JCCVW, comparándolo con el sistema legal, por supuesto no hay tal cosa como una sentencia de juicio, más bien un castigo ficticio. Just want to remember you, I have that Twitter account Soul Trade Game in virtual worlds like Second Life with Virtual Guide Dog. Recordar que tengo la cuenta en Twitter que se llama Soul Trade Game, traducido Juego de Negocios de Almas. Es como un juego en mundos virtuales como Second Life. Especially interesting for cats and blind people. Especialmente interesante para gatos y personas que estén ciegos o tengan problemas con los ojos. Or people blind or people who have problems with the eyes. Anyway, watch my videos about Soul Trade Game. De toda forma, mirad mis videos sobre Soul Trade Game, juego de negocio de almas. And I have that Twitter account Soul Confiscator Cat. Y tengo esta cuenta de Twitter Soul Confiscator Cat. You are welcome on all of my Twitter accounts. Normally I follow back. Estáis bienvenidos en todas mis cuentas de Twitter. Normalmente sigo de vuelta. So you see I have a double or triple interest to open hashtag JCCVW. Así que veis que tengo un doble o triple interés de abrir el hashtag JCCWW, Justice Court Comedy in Virtual Worlds. What I wanted to say before about this jury nullification. If you really would like to participate in trial lawsuit
to help somebody from getting declared guilty fast, you have to take vacation. You have to buy a flight to New York. And I think this trial was in January of Free Ross Albrecht, Silk Road. So, bueno, lo que iba a decir antes con respecto al derecho de renullification, en español no me acuerdo, no estoy segura, pero que tienes el derecho de decir que, mira, yo estoy, no estoy de acuerdo que esta persona sea declarada culpable. Así que primero tendrías que tomar vacaciones, comprar un vuelo a Nueva York. Y era ese juicio, me parece, era en enero, cuando hizo un montón de frío. So comparing this legal system with hashtag JCCVW, this is in virtual worlds. Everybody can participate and talk about ethics, right or wrong. Don't need to buy a flight to New York. Comparando ahí con el sistema legal, no, eso tiene lugar en mundos virtuales. No hay que comprar un vuelo a Nueva York y tanto esfuerzo para participar en un juicio, discutir sobre ética. Puedes fácilmente participar de cualquier lugar, ordenador, P2P, and especially talking about robot ethics, this will be very important in the future. Y especialmente el tema de ética de robots en el futuro será muy importante. Because it's easy to say the person who programmed the robot is responsible for the actions, but it's very easy to hide the identity who programmed the robot. Es muy fácil decir que la persona que ha programado el robot es responsable por las acciones del robot, pero es muy fácil de ocultar la identidad de la persona que ha programado el robot. So now I'll paste these two videos. Así que ahora voy a pegar estos dos videos.
eso es un canto a la supervivencia de lo que queda de una raza, de una lengua. Enseña la historia, escucha lo que cuenta la leyenda sobre una tierra que un pasado encierra. Testigo del caído, del rey vencido, de raza esclavizada, lengua olvidada y conquistada. Lucha cuerpo desnudo, que con el invasor no pudo, solo con coraje y piel de escudo. Rompió su lanza, su guerra descansa, el aborigen ya no avanza. 94 años de contienda, a la venta en una tienda, indígenas por ciento, con un futuro incierto. Vendidos fueron reyes convertidos en esclavos. Su orgullo herido por lo que son ni lo que han sido. Mi vida y mis costumbres, mi sangre dividida, mi tradición, mi nombre, mi identidad perdida. Junto a mis sentimientos dicen lo que yo siento. Me debes creer cuando grito al viento y digo que soy un mensei de mi propio mundo el rey. Yo soy un mensei de mi propio mundo el rey. Mensei de mi reino, de mi tierra, Guanarteme. Etnia, la pura, la fuerza isleña, la altura, pesa de orgullo, hermosura, lección de bravura, de corazón, bendición, remedio y cura de maldición. Lucha por el eco que aún se escucha del rey insumiso que murió, que al barranco saltó. Renuncia a ser cautivo, resucita al nativo, guarda siempre contigo lo que sobrevivió. Reclama, mantén viva la llama, defiende la memoria en el tiempo del guanche de Anaga. Legado de mi pueblo presente, década tras década mi gente, no leyenda solamente. Mi vida y mi costumbre, mi sangre dividida, mi tradición, mi nombre, mi identidad perdida. Junto a mis sentimientos, dicen lo que yo siento, me debe creer cuando grito al viento y digo que soy un mensei de mi propio mundo el rey. Yo soy un mensei de mi propio mundo el rey. Mensei de mi reino, de mi tierra, Guanarteme. Somos reyes, canarios, menseyes, un pueblo con personalidad propia, con nombre propio, nombres como Ruimán, Acaimo, Ayose, Guasimara, Yaisa, Cara, hacen que nuestra lengua sobreviva. Por mi nombre llámame.